Presidentes de Ecuador y Perú participan en el 11º Gabinete Binacional. Ministerio de Educación refuerza la prevención del abuso sexual contra niños a través de material educativo. Ministerio de Vivienda promueve la capacitación para tener mano de obra calificada. Y en lo internacional, Nueva Delhi amaneció cubierta por una neblina tóxica tras el uso de fuegos artificiales durante el festival. Desarrollo de las noticias. 45 días dispuso el Ministerio de Educación para que rindan las pruebas psicométricas los profesores, autoridades y personal administrativo del sistema educativo del país que aún no han sido sometidos. Esto como parte de las acciones que emprende el gobierno nacional para enfrentar los casos de abuso sexual en menores de edad. Días tienen los profesores, autoridades y personal administrativo del sistema educativo del país que aún no han sido sometidos a las pruebas psicométricas. En base a los resultados se podrán establecer cuántos servidores tienen problemas o antecedentes de comportamiento e inmediatamente serán separados del magisterio o cargo. Así lo informaron las autoridades de la función ejecutiva, legislativa y judicial, quienes pusieron en marcha la Cruzada Nacional Cero Tolerancia para combatir el abuso sexual a menores de edad. No puede haber ningún tipo de tolerancia frente a estos casos de abuso en nuestras unidades educativas, que no podemos tener como sociedad y como responsables de esa sociedad, en este caso yo como personero de educación, ningún tipo de tolerancia, ningún tipo de tolerancia. Y que tenemos que generar todos los antecedentes, digamos, del tratamiento, el seguimiento y evitar la impunidad. De acuerdo al ministro de Educación, Fander Falconi, estas pruebas serán periódicas y precisó que entre los ejes que se han delineado dentro de esta cruzada está combatir la impunidad, dar seguimiento a las denuncias, reducir los índices de deserción escolar por esta causa y contar con los protocolos claros sobre la información y cruce de datos. No podemos caer de ninguna manera en una generalización. Nosotros tenemos muy buenos docentes en el sistema educativo. Tenemos gente que se forma, que se perfecciona, que se educa para ser docente, entonces no de ninguna manera se puede generalizar situaciones a todo el ámbito educativo. De su lado, la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, calificó como un caso estremecedor lo que se evidencia, por lo que invitó a todos a no quedarse callados ante un delito de este tipo. Reveló que el ministerio tiene 246 casos de abuso sexual registrados. Es súper importante hablar de niños, de niñas, de jóvenes que conozcan sin tabúes, sin mitos, sin mentiras, que conozcan perfectamente cuáles son sus derechos. Hoy, en nombre de todos ellos, de los que se quedaron en silencio, de las víctimas que no están consideradas, que no están reportadas, que no marcan un porcentaje o no pintan un porcentaje dentro del número total de lo que ha sucedido, en nombre de todas ellas tenemos que hacer un ejercicio todavía más fuerte por reconocer los derechos de los niños, el interés superior de los niños, de las niñas, y hablarles con claridad, con serenidad y con la verdad. Entre octubre de 2015 y junio de 2016, el sistema de justicia registró 52 sentencias a nivel nacional por violencia sexual educativa, de las cuales 20 fueron declaradas inocentes y las otras 32 terminaron en condena. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Con 117 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la resolución por las niñas y sus derechos, no más violencia, no más impunidad. La iniciativa de autoría de niñas y de organizaciones sociales fue presentada días atrás al presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano.
La resolución por las niñas y sus derechos, no más violencia, no más impunidad, generó debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Franklin Samaniego es presidente del Grupo Parlamentario para Garantizar los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Durante su ponencia, destacó los alcances de la propuesta. Sin embargo, repudió todos los actos de violencia sexual en contra de menores de edad en las diferentes instituciones educativas. La violencia sexual no solo es en las unidades educativas, tenemos esa responsabilidad del Estado, la sociedad y la familia de construir este estado de bienestar y de tranquilidad para nuestras niñas. De su lado, la legisladora Dayana Pasley solicitó se incorpore en el texto de la norma declarar en alerta nacional a las instituciones educativas ante la situación de abusos sexuales. Para que el Ministerio de Educación realice una intervención preventiva con la finalidad de identificar y evitar posibles casos de abusos sexuales. De su lado, la presidenta de la Comisión AMPETRA, Silvia Salgado, pidió que se identifique la efectividad de las políticas públicas que provienen de normativas aprobadas para proteger a los derechos y agregó que la próxima sesión de la mesa que preside se lleve a cabo en la ciudad de Guayaquil con la presencia del presidente del Legislativo, José Serrano. Y que sea presidida por usted, compañero presidente, y que tengamos la posibilidad de conversar con las víctimas. Por su parte, Mónica Alemán, presidenta de la Comisión Ocasional contra la Violencia de Género, manifestó que en el mundo todavía existen muchas niñas que luchan por el acceso a la educación ante un sistema machista. En la necesidad de abordar la situación de las niñas en todo el mundo, sus retos, así como las estrategias para promover su empoderamiento. En tanto, el legislador Pavel Muñoz respaldó la resolución. No obstante, llamó a la Asamblea Nacional a iniciar una profunda y amplia campaña de sensibilización sobre una sociedad libre de violencia. Una sociedad libre de violencia, unas responsabilidades de ese Estado laico atendientes a erradicar la violencia contra las mujeres, contra las niñas y las adolescentes. Posterior a la aprobación de la norma, el Pleno recibió en comisión general a un grupo de niñas, entre ellas Noelia Rivas, de Plan Internacional, quien solicitó a los legisladores las protejan de todos los actos de violencia que suceden en la actualidad. No queremos que los hombres sean los machos alfa, sino que sean nuestros compañeros en este camino de lucha incansable. Al cabo de 9 intervenciones, con 117 votos a favor, se aprobó la resolución por las niñas y sus derechos. No más violencia, no más impunidad. Con 118 asambleístas El ministro de Educación, el presidente del Consejo de la Judicatura y el fiscal general del Estado deberán comparecer ante la Comisión Ocasional AMPETRA la próxima semana. Así lo resolvió el Consejo de la Administración Legislativa. Esto tras los últimos casos de violencia sexual contra menores de edad. Por otro lado, el CAL también resolvió la reconsideración del proyecto de reformas al Código de la Democracia. Con la presencia de 6 de sus 7 integrantes, el Consejo de Administración Legislativa aprobó 2 nuevas resoluciones. La primera, llamar a comparecencia al ministro de Educación, Fander Falconi, y a los exministros Freddy Peñafiel y Augusto Espinosa. Las razones las expone el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano. Para que informe sobre todos los actos administrativos, todos los actos legales en general, que sean tomados por parte de esa cartera de Estado, en torno a las diferentes denuncias que se han venido presentando. En julio pasado, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la conformación de la Comisión Ocasional AMPETRA, que investigará los casos de abuso sexual a menores de edad. José Serrano señaló que deberán asistir también el presidente del Consejo de la Judicatura y el fiscal general del Estado. ¿Cómo han avanzado las diferentes investigaciones en torno a las denuncias que han presentado padres de familia? La segunda resolución del CAL obedece a la reconsideración de la calificación del proyecto de reforma al Código de la Democracia. Y ha remitido a la unidad de técnica legislativa para que previo a su calificación, este proyecto de ley sea revisado y ampliado el informe, tanto en los temas constitucionales como en los temas legales. Para ello, se conformará un equipo integrado por los municipios, prefecturas y juntas parroquiales. Para realizar un proyecto de ley más integral, más completo y que requiere el COTAD específicamente. El nuevo informe de la Unidad Técnica Legislativa estaría listo en 15 días. La
La gobernación de Chimborazo implementó la campaña Hogar, Seguro Hogar. Su objetivo es dar medidas de protección ante sismos y otros desastres naturales. En las instalaciones de la gobernación de Chimborazo, se dio a conocer sobre varias actividades que se desarrollarán con motivo de celebrar el Día Internacional por la Reducción de Desastres. Toda una semana con eventos como foros, ferias y charlas, que es importante para que la ciudadanía recuerde y saber todo lo que el mundo está haciendo. Aquí se hizo un llamado a la concientización para que la ciudadanía sea parte de las prácticas y políticas internacionales de reducción de riesgos. Ecuador se ha convertido en uno de los países con menos consecuencias negativas durante diversas emergencias. Estamos cuidando la única casa que tenemos, que es nuestra tierra, y por ende, estas actividades, estas fechas conmemorativas, este recordatorio, es como que con fuerza damos a conocer a través de múltiples actividades para que la ciudadanía tome conciencia de que vivimos en permanente riesgo. Por su parte, Juan Carlos Herrera, director zonal, indicó que las actividades programadas inician con la presentación de la campaña Hogar Seguro Hogar. Su objetivo es dar medidas de autoprotección ante sismos. Trabajar desde nuestra casa, desde nuestro hogar, desde nuestra mesa, sentir que nosotros estamos expuestos a cualquier tipo, sobre todo en cuestiones sísmicas, y sobre todo que la voz y la voz, si siempre se sigan las voces oficiales, en este caso la Secretaría de Gestión de Riesgos, que somos las únicas personas que nosotros podemos emitir un criterio sobre algún tipo de actividad. De esta manera, el Gobierno Nacional, a través de esta cartera de Estado, viene trabajando por un país en el cual se busca que sus habitantes se encuentren preparados ante cualquier emergencia. Reportó Marco Castillo para el Noticiero Ciudadano. Y es tiempo de la pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos con más información aquí en su Noticiero Ciudadano. Ya volvemos. Inicio de espacio promocional. Desde playas de bosque seco hasta verdes orillas de arena y sol, Manabí es la provincia con la mayor extensión de costas del Ecuador continental. En sus casi 20.000 kilómetros cuadrados, Manabí exhibe una variedad de paisajes y suelos entre llanuras, productoras de café, acantilados para la práctica del parapente y centros urbanos de procesamiento de productos como el atún. Entre las ciudades más importantes de la provincia está Manta, principal puerto y el segundo más importante del país después de Guayaquil. Otros atractivos populares de la provincia son el Parque Nacional Machalilla y las playas de Bahía de Caracas, Pedernales, Cruzita y Puerto López, donde el avistamiento de ballenas jorobadas atrae a miles de turistas entre los meses de junio y agosto. Como ningún otro, todo en un solo lugar, tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. Espacio promocional. Estamos de vuelta y ahora les contamos que hace pocos minutos se realizó la inauguración del 11º Gabinete Binacional entre los países de Ecuador y Perú en la ciudad de Trujillo. Los mandatarios se refirieron a la importancia de este encuentro para afianzar las relaciones entre ambas naciones.
El presidente de la República, Lenín Moreno, y su homólogo, Pedro Pablo Kuczynski, presidieron en Trujillo el 11º Gabinete Binacional, el cual abordará temas organizados en 5 ejes que son asuntos sociales y culturales, asuntos productivos, comerciales, de inversión y turismo, asuntos ambientales, energéticos y minero, infraestructura y conectividad y seguridad y defensa. Hay una serie de otros temas que todos conocemos, que se han discutido en la agenda y que se van a ver ahora, sobre todo que tienen que ver con el desarrollo de cuencas, el desarrollo de nuevas rutas de acceso al Amazonas. Todo eso estamos totalmente de acuerdo y tenemos que ver cómo vamos a implementar eso. Por su parte, el presidente Lenín Moreno agradeció la apertura del país vecino y se refirió a la importancia de establecer acciones para la conservación de la naturaleza. Presidente, muchísimas gracias a ti y a todos los amigos ministros por esa apertura extraordinaria para solucionar los temas que nos son comunes de una forma fácil y fluida. Ya lo mencionó el presidente, algunos temas que tocamos. Les comento que uno de los temas que más me apasiona es el tema de la conservación, por supuesto. Hemos hablado de la iniciativa amazónica, en la cual, allende de todo criterio político, prima ese espacio que debemos darnos cotidianamente para pensar en nuestra madre común, que es la naturaleza, nuestra Pachamama. Y hemos tocado pues el tema de las cuencas hidrográficas, a las cuales hay que respetar, hay que conservar en beneficio de la salud y del futuro del ser humano. El mandatario ecuatoriano también hizo referencia a la consulta popular que se impulsa en el país con miras a recuperar la esencia de la Constitución de Montecristi. Previo a este acto, se efectuó un encuentro bilateral entre los ministros de las dos naciones. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. La balanza comercial de Ecuador con Perú de enero a agosto de este año es positiva. Así lo reflejan estadísticas proporcionadas por el Ministerio de Comercio Exterior. Este es uno de los temas que se analizan en el 11º Gabinete Binacional que se desarrolla en la ciudad de Trujillo. Entre enero y agosto de 2017, Ecuador realizó exportaciones a Perú por un total de 735.1 millones de dólares, mientras que las importaciones fueron por 502 millones. Estas cifras reflejan que la balanza comercial del país es positiva, ya que se incrementó de 62.6 millones de dólares en 2016 a 233 millones en 2017. Los principales artículos que envía Ecuador al país vecino son aceites crudos de petróleo, tableros de madera, preparaciones para uso acuícola, cocinas, biodiesel, manteca y pasta de cacao y atún. En tanto que las importaciones son preparados para alimentación animal, agentes de superficie orgánica, vehículos diésel, cobre refinado, aceites lubricantes y placas o láminas de polímeros de etileno. Este será uno de los temas que se tratarán en la reunión presidencial entre los mandatarios de Ecuador, Lenín Moreno, y su homólogo de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, en la localidad peruana de Trujillo, donde además se realizará el 11º Gabinete Binacional. La agenda de la reunión revisará temas sociales, culturales, productivos, turismo, energéticos, mineros, seguridad y defensa, entre otros. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Y sobre este tema nos vamos a enlazar ahora con nuestra compañera Diana Vera. Ella está allí en Trujillo y es parte de este gabinete, está para informarnos a esta hora. Así que adelante, Diana, la escuchamos. Así es, compañeros, buenas tardes. Aquí en el Hotel Costa del Sol se está desarrollando ya el encuentro presidencial y 11º Gabinete Binacional de Ministros de Ecuador y Perú. En este lugar, el presidente Lenín Moreno, junto con su homólogo peruano Pedro Pablo Kuczynski y sus ministros, están reunidos, trabajando conjuntamente en temas de interés binacional. Salud, educación, infraestructura son algunos de los ejes en torno a los cuales giran este encuentro. Recordemos que es la primera cita binacional en la que participa el mandatario ecuatoriano. Nosotros hemos preparado para ustedes un informe de lo que fue el inicio de esta cita.
Alrededor de las 12 horas de este 20 de octubre, inició el encuentro presidencial y 11º Gabinete Binacional Perú-Ecuador. Los presidentes Lenín Moreno y Pedro Pablo Kuczynski presiden la cita. Más de 30 autoridades de ambos países, entre ministros y secretarios de Estado, participan en este evento binacional, además de sus asesores. En el acto de inauguración, los mandatarios destacaron los aspectos en común que tienen ambos países y el compromiso de trabajar conjuntamente. Ambos países compartimos muchas cosas muy importantes, entre ellas estar frente al Pacífico, una zona muy importante y que hoy es víctima del exceso de pesca industrial que viene de lejos. A mí me preocupa mucho lo que está pasando en la Amazonía en general, no específicamente en el Ecuador o en el Perú, y es la deforestación y depredación que está ocurriendo. Y hemos hablado de cuestiones, por supuesto, económicas, sociales, políticas, culturales, que nos unen, que siendo comunes, pues tenemos que tratarla en común. Y me ha asombrado sobremanera la facilidad con la que nos hemos puesto de acuerdo. Uno de los temas que más me apasiona es el tema de la conservación, por supuesto. Hemos hablado de la iniciativa amazónica, en la cual allende de todo criterio político, prima ese espacio que debemos darnos cotidianamente para pensar en nuestra madre común, que es la naturaleza, nuestra Pachamama. Y hemos tocado pues el tema de las cuencas hidrográficas, a las cuales hay que respetar, hay que conservar en beneficio de la salud y del futuro del ser humano. Está previsto que en un poco tiempo más el presidente Lenín Moreno sea declarado huésped ilustre de la ciudad de Trujillo. Luego de ello también se ofrecerá un almuerzo oficial entre los mandatarios, sus esposas, ministros y otros invitados. Posterior, pasada las 14:30 de la tarde, se estará realizando la ceremonia final en donde los mandatarios darán las conclusiones de este evento. Nosotros estaremos aquí al tanto de todo lo que ocurra para mantenerlos informados. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Diana, y muchísimas gracias por tu informe. Continuaremos pendientes de lo que ocurre en este encuentro. Y en otro orden de cosas, les contamos que el primer mandatario se refirió a los importantes avances que se han dado en la institución policial para mejorar las condiciones de vida de sus integrantes. Además, recalcó que el gobierno nacional reforzará aún más la atención a este sector para así también garantizar la seguridad ciudadana. El presidente de la República, Lenín Moreno, participó en la incorporación de la promoción Sargento Segundo Miguel Ángel Muñoz Orellana, que se efectuó en el Estadio del Aucas con aproximadamente 15.000 asistentes. El primer mandatario extendió su felicitación a los policías e hizo un llamado para que realicen con responsabilidad y excelencia su labor con la comunidad. ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! Saben que será una dura labor, llena de sacrificios para que se respeten los derechos de los ciudadanos. Una labor en la que inclusive arriesgarán sus vidas para cuidar y servir a nuestro pueblo. Vestir el uniforme de policía es un gran honor y una muestra de valentía y entrega por los demás. Ustedes velarán por la seguridad del pueblo en cada barrio, en cada recinto de la patria. Resguardarán la vida de los ciudadanos, su dignidad y sus bienes, pero además contribuirán al resguardo de la paz social. Serán, sin duda alguna, los mejores aliados para ayudarnos a cuidar de los ecuatorianos toda una vida. El jefe de Estado afirmó que el gobierno realizará una importante inversión el próximo año para infraestructura y equipamiento que permita a los policías realizar su trabajo de forma adecuada. En el próximo año, el 2018, destinaremos alrededor de 80 millones de dólares para fortalecer a la Policía Nacional. Cerca de 10 millones invertiremos en reconstruir las infraestructuras policiales afectadas por el terremoto. Consolidaremos el modelo
descentralizado, desconcentrado de la policía en barrios y parroquias, y fortaleceremos las unidades especializadas. Al menos 70 millones de dólares serán para reforzar ese modelo de desconcentración de los servicios de policía, es decir, la construcción, la repotenciación, el equipamiento de las unidades de policía comunitaria UPC y de vigilancia comunitaria UPC, y para aumentar la capacidad de respuesta de nuestros funcionarios ante un llamado ciudadano. Estos 2.199 aspirantes pasan a formar parte de los aproximadamente 47.000 miembros de la Policía Nacional, cuya misión es atender a la ciudadanía y el orden público, proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional. Ecuador es el segundo país con menor tasa de homicidios en la región y la Policía Nacional del país ocupa el tercer lugar en todo el hemisferio en confianza de la población. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Nos vamos a la pausa, pero quédese aquí porque ya regresamos con más y les vamos a dejar con un importante mensaje. Aprende a cuidarte con estas tres super reglas. Tú puedes ser tu propio superhéroe. Lo que es mío, es mío. Lo que es tuyo, es tuyo. Mis partes íntimas son el trasero y pene. Mis partes íntimas son vagina, busto y el trasero. Estas son mis partes íntimas y nadie las puede tocar. Ni yo debo tocar las partes íntimas de nadie. Mi boca tampoco se toca. No guardes secretos malos. Si te tocan y te piden guardar el secreto, no lo hagas, aun cuando te amenacen. Nunca guardes secretos malos. Cuéntale a alguien en quien confíes. Debo buscar y contar con adultos en quien confiar. Que me escuchen, que me crean, que me hagan sentir feliz y que no me hagan daño. Si alguien me toca mis partes íntimas o me pide que le toque las suyas, nunca debo quedarme callado. Aprende a cuidar tu cuerpo y sé tu propio superhéroe. Ahora que lo ves, di no más. Tú eres quien hace la diferencia. La seguridad del peatón es lo más importante. Elijamos siempre el camino del respeto. Fin de espacio promocional. Cansados, saturados y ansiosos son los sentimientos de madrileños y barceloneses ante la crisis que enfrenta el gobierno separatista catalán con el central. Esta y otras noticias en el siguiente resumen internacional. Nueva Delhi amaneció el viernes envuelta en una neblina tóxica. La calidad del aire disminuyó luego de que la noche anterior se lanzaran miles de fuegos artificiales durante la fiesta religiosa Diwali, pese a que la Corte Suprema había prohibido la venta de petardos. La medida fue aplicada antes del festival para evitar que se repita una crisis de contaminación del aire como la de 2016, cuando los 20 millones de habitantes de Delhi fueron afectados por este fenómeno, incluso provocando el cierre de escuelas. La noche del jueves, las autoridades registraron 1.100 microgramos de contaminantes por metro cúbico en algunas zonas de la ciudad, un número 11 veces superior a los niveles de calidad de aire avalados por la Organización Mundial de la Salud. Las partículas de PM2.5, vinculadas a tasas más altas de bronquitis crónica, cáncer de pulmón y enfermedades cardíacas, se dispararon desde inicios de octubre, cuando miles de agricultores en el norte de la capital queman residuos de sus cosechas.
La OMS calificó a Delhi como la ciudad más contaminada en 2014. Los españoles están hartos de la crisis catalana. En Barcelona, tanto los que apoyan la independencia como los que la rechazan se mostraron cansados el jueves por el conflicto que enfrenta el gobierno separatista catalán con el central español. Para empezar, que dimitieran los dos líderes, el señor Rajoy, que se vaya a su casa, el señor Puigdemont, que se vaya a su casa, que dejen paso a la gente que quiere dialogar y que quiere hablar y que quiere entenderse. Preocupado, sí, preocupado. Ahora ya sí que empiezo a estar preocupado. Además, una independencia solo se consigue, como dijo Napoleón, con una guerra de independencia, y eso es el problema, ese es el problema, que ojalá no lleguemos. En tanto, en Madrid se mantiene el miedo ante la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución, que suspendería la autonomía de Cataluña. Si al fin y al cabo ellos están en esas condiciones, no queda más remedio que aplicar el 155. Pero hay problemas serios para la aplicación del 155. Veremos a ver cómo se lo organiza el gobierno. Uno se avergüenza, no se avergüenza de ser español, pero sí de que estas cosas ocurran en España, porque España causa risa para el resto de Europa. El gobierno de Mariano Rajoy anunció el jueves que seguirá avanzando en el proceso de suspensión del autogobierno catalán, tras recibir una carta del presidente regional, Carles Puigdemont, amenazando con declarar unilateralmente la independencia si no se acepta su oferta de diálogo. 100 de argentinos marcharon el jueves en la emblemática Plaza de Mayo en Buenos Aires para exigir respuestas en las investigaciones sobre la desaparición del activista Santiago Maldonado. La autopsia del cuerpo hallado en un río al sur del país, cerca de donde desapareció, comenzará el viernes según fuentes oficiales. Yo creo que es todo burdo, todo grotesco y todo siniestro y dramático. Pero además es una ofensa a la familia de Santiago y al pueblo todo. Sergio Maldonado, hermano mayor del activista, sospecha que el cuerpo fue arrojado por los responsables de la desaparición. El cadáver fue hallado flotando en una zona que ya había sido rastrillada 3 veces. Y lo revivimos desde hace 40 años. Porque pasó la dictadura, pero no pasó la represión. Maldonado desapareció en medio de un violento operativo de la gendarmería cuando participaba en una protesta de la comunidad mapuche de Cuxhamén, que reclama por sus tierras ancestrales, vendidas al magnate italiano Luciano Benetton, dueño de 900.000 hectáreas en la Patagonia. No queremos una Argentina que se cometan estos delitos gravísimos como es la desaparición forzada de personas. El hallazgo del cuerpo el martes produjo un cimbronazo y se suspendieron los actos de campaña electoral para las legislativas del domingo en Argentina. Y aquí llegamos al final del Noticiero Ciudadano. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les invitamos a quedarse en nuestra sintonía, pues tenemos la transmisión especial a propósito del Gabinete Binacional Ecuador-Perú. Un abrazo y hasta pronto.